Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas... ¡Masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana! ¡Para que esté claro! Para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido aquí en Radio Callejón Urbano y de Rap Factor. Agradeciéndoles a todos ustedes por sus visitas y sus likes. Ese like es bien importante, así que deja tu like. Como siempre te digo, debajo de cada uno de nuestros videos, encuentras un corazón. Y ese corazón dice gracias oprimiéndolo de manera voluntaria. Este es un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo de esta tu plataforma, como también en la caja de descripción tiene nuestro Patreon y nuestro PayPal. por si cualquiera de esas dos vías quieres hacer tu donativo de manera voluntaria conmigo, ya ustedes saben la dupla perfecta. Esto es como un Snickers Quincy que compré yo este fin de semana que me estuve comiendo. <laughs> que viene, no sabía yo que viene un nickel que es como así de grande, pero que vienen son dos Snickers en uno. Así que conmigo Miguel Ángel, bye. <laughs> Y vamos a hablar de un tema que obviamente mucha gente te habla en las redes, sobre todo los artistas. Miguel es el Heidel, un fanático. Lo ave, no. Tú lo habes, tú lo habes. Bueno, mira, vamos a ver a la definición de un fanático. Porque realmente hay que ver, hay que ver. Entonces, un fanático y para lo que se ponen de cachicada y que mira la está leyendo la voy a leer no se pierdan ahí. es una persona que es apasionada o que demuestra pasión por una actividad esa pasión puede ser irracional desmedida y tenaz entonces viéndolo de esa forma si fuéramos a definir un hater por alguien que tiene una razón de odio desprecio o trata de desmeritar la actividad de otra persona o de un género o otra situación, pues sí, yo diría que entra en la definición de fanático. Porque él tiene un apasionamiento. Ahora, que ese apasionamiento sea un sentimiento de gusto o de odio o de precio, no importa. Entra en la definición. Entonces, etimológicamente y por su definición, todos los haters son fanáticos. Ahí no hay mucho que indagar. El Heir, el, el el, por lo menos a nivel de etiqueta, a nivel de, de, de lo que se utiliza básicamente para referirse a las personas que, pues, comentan, qué sé yo, por comportamientos negativos o críticos, pretenden abatir o emprenderla contra otras personas haciéndolas sentir mal. Sí. Obviamente, los Heir cogen Escogen quiénes son esas personas, o sea, quienes ellos entienden de que, como que no necesariamente van dentro de la misma línea de ellos, uh -huh. y se meten ellos en sus subconscientes como que son víctimas claro. de comentarios o hacia comentarios negativos, críticos, y se pueden molestar. Hoy en día, esto es, de hecho, la cultura de cancelación tiene que ver mucho con esto. Sí, realmente. La cultura de que todo todo nos hace daño, hablando de, pues, obviamente, mucho de lo que es la generación de cristal, que están, pues, cuando se le dice cristal es que son frágiles, todo, todo les molesta, o, o los comentarios los hieren, y, y, y hay que entonces dejar una cantidad de comentarios. Son gente, por lo regular, que están bien metidos en la casa, que no tienen nada que hacer, en su gran mayoría de las veces, eh, o por lo menos en una gran cantidad del tiempo. Y que tienen tiempo para eso, porque es que mi generación no tiene tiempo para eso. Mi generación está pendiente honestamente a pagar los biles de la casa, a su familia, a sus es hijos. Que, es que históricamente realmente ha pasado algo. La humanidad, y esto se va a que está muy, muy profundo o muy filosófico, la humanidad viene de épocas, vamos a decir, muy oscuras. Un ejemplo, si nos citamos, nos planteamos en la Edad Media, donde la gente carecía de todo tipo de derechos, donde las violaciones que venía un ah, que este un caballero, un, ya lo que sería la milicia, este podía venir y abusaba y existían esas clases sociales tan arraigadas que eran solamente los, los, los vamos a decir los, los reyes o los vamos a decir los nobles y después el pueblo llano, la ¿Sí? gente carecía de todo tipo de derechos y dentro de eso la supervivencia era mucho más difícil. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo y todos los recursos mentales que tú te empleabas, tú lo empleabas para sobrevivir. En el siglo XX, con las revoluciones que hubieron económicas, industriales, la revolución tecnológica, ahora mismo vivimos en una época donde tenemos muchísimos derechos. Esta es la época humana donde más derechos tenemos. Es verdad y es cierto. Tenemos derecho a la vida, a la alimentación. Ha habido una prosperidad tal. Que la población mundial se disparó entre el siglo XVIII, XIX y XX. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa cantidad de derechos ahora nos da libertad para pensar ahora en otras cosas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la alimentación casi asegurada. No es que no haya gente pasando hambre, pero ahora mismo hay menos gente pasando hambre que lo que ha habido en toda la historia humana. Así de simple. O sea, aunque haya gente pasando problemas, ahora es que es la época donde la, la humanidad ha estado mejor. A nivel de recursos y cosas. Entonces, ¿qué sucede? Estos tipos, como ya no tienen que preocuparse de otra cosa, bueno, pues ellos se pueden preocupar de cosas tan banales como que tu opinión me, me hiere. Tú dices, ¿y qué tan importante es la opinión mía? O sea, tú estás usando un medio digital. Si tú quieres, tú no me sigues y ya, y tú no tienes que saber de mí. Ya. Entonces, no, ahora vivimos en una época donde exigimos tantos derechos y tenemos derechos y todos tenemos derechos y todo es un abuso. Que, bueno, prácticamente ahora queremos exigirle a todo el mundo cómo debe vivir su vida, aunque sea la de ellos. Porque yo considero que por tu vivirla así me ofende a mí. No, esto ha desencadenado, o sea, unos sentimientos de enojo, daño, confusión, o sea, sí. hacer que las personas la persona cuestionen su valía o su comportamiento por comentarios negativos, lo que ellos entienden haciendo comentarios negativos en el Internet. Miren, yo, yo me topo con esto acá a rato. A veces yo hago, hasta me pongo a leer cosas y hago experimentos sociales dentro de mi Instagram para identificarlo y obviamente bloquearlo. Porque si yo no te tengo, o sea, si yo honestamente voy a crear un contenido para hacer un debate, un debate, un debate inteligente, <laughs> honestamente, tu opinión, a mí no me interesa escuchar tu hate y tu odio. Otros influyentes sin yo considerarme, porque yo se lo he dicho a ustedes que yo, mi función y mi labor es completamente distinta. No, y ya ten la definición. El que influye en la gente, o sea que él controla o maneja a la gente. O sea, el que sea un muñequito. Entonces, pues obviamente dentro de esto, ellos lo que quieren es. Muchas veces, mediante el mismo pintan el post, pues obviamente es generar algún tipo de tráfico. Generar tráfico y moderar la opinión de la gente. Es una forma de moderación. Cuando. Y limitas y tuiqueas, como qué cosas yo quiero que se hablen, qué temas yo no quiero que se. Yo vengo y digo una opinión negativa de X persona. Ah, tú eres un hater de Fulano. Que yo diga y me sienta yo coartado emocionalmente. Si hay verdad, yo soy un odiador. Yo no soy. Que yo me limite mi opinión, que es negativa porque a ti no te gustó o a ti no te interesa ese tipo de opinión. Y al tú ponerme ese mote de hater o de cualquier otro de los motes que se utilizan ahora, alguien dice algo, por ejemplo, que no está de acuerdo de algo de la comunidad de la gente del alfabeto y te van a poner un trode, un muchísimo epíteto, que realmente no es que ellos realmente piensen eso de ti. Lo que pasa es que ellos piensan eso de esa opinión y ellos no quieren que nadie emite esa opinión. Y mientras tú la pienses y no la digas, ellos no tienen problema. Ellos lo que quieren es moderarte, que tú te automoderes, porque tú tengas miedo de que te señalen y te acusen con esos epítetos. Pero ellos sí pueden exigir, de cierta claro. manera, y estoy viendo ese caso en particular, más allá de los haters. Mm -hmm. eh, ellos sí pueden exigir que ellos tienen sus libertades y deben de expresarse a como ellos les dé la gana. Pero, Pero tú no, porque tú no puedes expresarte en contra de ellos. Es correcto. O tú no estás de acuerdo, básicamente, en ciertas cosas dentro de su opinión o de su. El opiniones. no está de acuerdo te denomina a ti, ya sea un hater o cualquier otro epíteto que yo le guste utilizar contra la gente. Pero volvemos al caso de los haters. Entonces, ¿es hater todo aquel que emita una opinión negativa? Claro que no. ¿Por qué? Porque mi opinión para ser negativa simplemente debe no ser de tu agrado. O no estar alineada con lo que tú crees y consideras. Porque tú puedes tener una percepción o una serie de ideas sobre un tema y yo estar totalmente distanciado. No me hace un hater. No me hace un odiador. Y más allá, cuando ellos te dicen que tú eres un hater y hasta plantean aspectos de tu vida que ellos no conocen, como que usted es un hater de tal, de tal género musical, usted no sabe cuánto hacia yo oigo. Eso. De hacia eso voy. hacia eso Ellos voy. no saben cuánta de esa música yo escucho. Ahora, eso no significa que yo no esté en desacuerdo con algunos artistas o canciones. Es correcto. Como no. yo siempre he dicho, a mí ningún ritmo, miren, ni el soca, ni la batucada, ni reggaetón, ni dembow, ni lo que quieran llamar, yo no la puedo emprender contra un género, o sea, a nivel de música no, imposible, de la base, la, la música es una herramienta la, es como que yo diga que estoy incómodo con la matemática, no me está haciendo daño <laughs> a mí, o sea la música no es como se emplea y a nivel de cuando digo de cómo se emplea, es qué mensaje ciertamente se da. Y yo estoy de acuerdo con la libre expresión. Total, no pienso que nadie que haga el tema que sea lo deben de censurar o vetar. Pero eso no significa que yo no señale cuando algo no tenga calidad. Que es un disparate a nivel lírico. Entonces, la, yo, entonces yo no tengo libre expresión para decir que algo no tiene las cualidades que debería tener. No, porque somos, tener. Somos, somos los raperos cerrados. Somos los que entendemos de que nosotros mismos no podemos ni tan siquiera criticarlo. De bueno, que rap, pero que eso si es eso rapero cerrado, un epíteto que ellos están utilizando para victimizarse. Porque no tengo que otro argumento utilizar. Entonces, mejor yo te descalifico a ti como persona. Porque tu argumento no puedo con él. Así de simple. Hey, Miguel, está duro hoy, bajo por la goma. No, no, lo jalea un tema que yo quería, <laughs> quería quería escucharlo honestamente y estos temas son buenos y son importantes porque claro. desmitifican, desmantelamos, aunque sea dentro de nuestro nicho, un grupo quizás un poco más... Eh, es, eh, toda, es toda una forma reducido. de pensar y de razonar que se viene utilizando mucho y, y mucha gente se, que quizás no se van a identificar con esto en otros ámbitos de la vida. ¿verdad? Me refería a la gente del alfabeto. Eso es algo que yo utilizan bastante. Y Entonces, es que yo, esta, semana, utilizan... esta semana, eh, eh, yéndonos otra vez, revolviendo, regresando nuevamente a lo que son los géneros musicales, escuchar frases como que, ah, no, pero es que los que hacen rap, esa gente es porque están en olla. O al que le gusta eso es porque está pelado o no tiene dinero. Eso, eso, es, la... eso es algo totalmente que no tiene ni, ni pie ni cabeza. ¿Y por qué? Y es muy fácil de desmontar. Es más fácil decir que los que están haciendo de están en olla. Y, yo, y no es que sea así ni algo negativo contra ellos, pero es para demontar lo que dijo el, el pobre señor ese. Miren, ¿quién va a emprender una actividad económica? ¿Verdad? Y dice, bueno, yo voy a emprender esta actividad. ¿Yo lo voy a hacer por pasión, vocación o yo lo voy a hacer por un beneficio económico? Hola. Entonces, si tú me preguntas a mí lo que están haciendo Ra probablemente están mejor económicamente o por lo menos a nivel de salud financiera que lo que están haciendo Denbow, no lo que están pegado haciendo Denbow, yo estoy hablando del conjunto general de todo lo que están haciendo Denbow. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que están haciendo Denbow o cuando van a empezar a hacer Denbow o deciden qué van a hacer, lo emprenden desde un punto de vista de buscar dinero económico. Mientras lo que están haciendo Rap ya saben de antemano que no van a hacer fortuna de un día al otro y emprenden ese camino. El ejemplo más sencillo y más fácil: la escuela versus la calle. Ya, ¿Qué hombre. es más fácil? ¿De qué manera yo puedo hacer dinero fácil, ¿ya? rápido? ¿Me puedo hacer rico? Entonces si tú me preguntas: si yo lo pongo a los dos frente a frente, de un lado y yo pongo a todo lo que están haciendo voz de un lado y el otro que están haciendo ra del otro lado, yo te aseguro que hay más gente en olla del lado del Dembow, incluyéndote a ti mismo, que lo que están del lado del ra. ¿Por qué? Porque tú estás buscando dinero rápido. Porque tú tienes necesidades. Y eso no está mal. Pero que tú digas y te invente una falsedad de decir que lo que están haciendo ratan en olla a lo dembo, eso es una tupida, no tiene ni ni cabeza. Porque la verdad es que ninguno tiene más cuarto que otros, otro. Son simplemente personas que han decidido tomar caminos diferentes. Alguien quiere hacer rap, otra gente quiere hacer dembo. Hay gente que hace los dos y son exitosos. Y no hay nada que hablar de eso sencillo, ¿eh? miren de igual manera si yo tengo unos conocimientos en la música que puedo conocer X o Y cosas por mi experiencia por lo que sea pero también tengo conocimiento por poner un ejemplo, en el deporte y entiendo y experimento que en el deporte, como comentarista deportivo como narrador, me va mejor y se me es más difícil atención Rob la... Robert. la, la, la... <laughs> Coño, no, dal el role, en mi hermano. Pero es un ejemplo. O sea, es un ejemplo vivo. Y me es más fácil irme por el lado deportivo que qué bueno. Claro, eso Porque no tiene el, nada de no malo. También está sacando su beneficio. Es que eso no luz. tiene nada de malo. Pero tú no tienes por qué decir que el otro que cogió otro camino tiene un problema cuando es un invento tuyo. Y tú, y tú te lo estás inventando a un nivel que eso no se sostiene ni siquiera con medio minuto de análisis. O sea, no hay que discutir ni medio minuto para entender que tú lo que dijiste fue un disparate. Y ahí va el hate. O sea, y, y todo, al final del día, todo esto es un ejemplo dentro de lo que es el hate de la música popular o de los que escuchan música popular o de los influyentes dentro de la música popular al rap o al hip hop. Por ejemplo, tenemos influyentes y ahí me sale Miguel, atención fulano. <laughs> Pero, por ejemplo, tienen influyentes que hablan muchísimo sobre música y ellos entienden de que ellos tienen el conocimiento y el expertise más grande a nivel de música popular y de música urbana para estar aconsejando a otros artistas y decir que vaquero sí. cemolla, que el API es un disparatoso, que este hace esto, que hace lo no, otro. Pero son si tipos que tienen el récord, perdona Miguel, tienen el récord de fracasos musicales más grandes en, su, <laughs> en la historia. O sea, y te, y, te y te hablan de resultados y te hablan de resultados. Y ahora no, no lo, lo va a decir Lo, tuyo. lo va a, lo voy a decir yo. ¿Quién se puede dejar llevar musicalmente de un tipo como Santiago Matías? Cuando bueno. usted con el batallón fracasó. Cuando usted con Malví, fracasó. Cuando usted con el disco de Un Solo Movimiento, fracasó. Yo sé que aquí va a salir 20 mil imbéciles, otro así Gracias pero, por el tráfico. de Santiago. Gracias por el tráfico. Gracias por el tráfico. Heider no, no de Santiago. Yo no soy Heidel de Santiago. No, es que, la, es la, que la, realidad. la realidad es que la realidad desmienta de lo que Penal. se está diciendo. Es correcto. Entonces, ¿qué iba hasta a decir? Con, hasta con honguito se desculó. Claro, <laughs> ya, pero malo. feo. Me, averi me averiguó y, que el y tipo y, tenía y, contrato como con 800 personas antes que había uno de una mueblería que lo tenía firmado no chule que el tipo se plantó a decidió que sí claro nosotros sabemos y ya tenemos quemado pues bien <laughs> <Ya. risa> claro. es sencillo o sea volvemos a lo mismo ese es en definición por lo menos a nivel de el rap versus quizás otras vertientes que lo hacen desmeritorio, porque es que tienen que buscar una manera, una forma de, por decirlo a nosotros, quitarnos el hecho de que en nuestra esquina, si nos dejan tranquilos, nosotros vivimos tranquilos. Claro que sí. Pero entonces tienen que estar obviamente con la iniciativa, con la inquietud y sobre todo mucho de este público que ha sido adoctrinado como reces, han sido llevados al corral. Poco a poco, con esta mentalidad de que no, la manera bueno, de hacer dinero en la música y la manera que son que exitosos, es una. Son cautivos, lo tienen cautivo realmente. Porque es que, un ejemplo, es lo mismo que una farmacéutica que te, te cree un medicamento que no te sane. Ese medicamento no te sana, el medicamento te mejora, pero está fabricado para que funcione de esa forma. Claro. ¿Para que Para que tú estés cautivo. Dependa. No, tú dependas de ello. ¿Por qué porque la razón de decirte a ti de desmeritar? Para tú exaltar tu música, ¿por qué tienes que desmeritar otra? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que no nos cuentan totalmente? ¿Qué es lo que ustedes ocultan? Y así de simple. Para ya ir cerrando con esto, por lo general, y aquí vuelvo y ataco otra vez. Lo que es la música urbana versus el hip hop o el rap. Los haters hacia el rap son personas que nos perciben como diferentes. No es lo mismo. Y por su propia, básicamente, definición de lo que es el odiador o el hater, que escoge a personas que perciben como diferentes, es que entendemos de que no es lo mismo ni partimos de la misma premisa a nivel lírico musical podrá haber gente que diga no pero esto es hip hop y esto es, y, y esto es hip hop y lo que dice que ya es one ¿no? busque bien lo que dice que ya es en la biblia del hip hop sobre lo que es el rapper rapeador y lo que es un mc son por, ahí dos cosas es que debe, diferentes. por ahí es que debe de empezar y, y le agregamos otro también está el hip hopper claro entonces son tres entidades por así decirlo tres roles totalmente diferentes sí porque ya, no me, que... ya, ya me está mezclando el knowledge <laughs> el knowledge a nivel filosófico o el knowledge a nivel cultural con el knowledge de conocimiento de farándula y Sí, que claro siendo, que sí. Está Completamente diferente. Claro, y algo muy sencillo, lo voy a explicar algo muy sencillo. Los nueve elementos definidos son todos relativos a la cultura del hip hop. Usted no puede venir con un knowledge de rock and roll a hacer hip hop. Por favor, por favor. Como dice la vida, por favor, por, por favor. favor. Así que nada, comentenos allá abajo, regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas. Más ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Miguel Ángel Baez desde República Dominicana, Low Q. Será hasta la próxima. Bonito día a todos. Los bendiga.